Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de Mini Fútbol. Yo soy Mini Kaiser Gas y sí, creo que es la mayor apertura que hay ahora mismo de ultracajas en YouTube de este juego, ¿de acuerdo? Sabéis que os prometí que en llegar a 18.000 gemas haría una mega apertura de ultracajas. Estamos hablando de esto que estáis viendo aquí, 1800 gemas. Y diréis, Mini Kaiser, tío, ¿estás loco? ¿Te has gastado 100 euros? No, chicos, ya os expliqué en otros vídeos anteriores, que podéis pegarle un ojo por el canal, que yo consigo las gemas con el Lucky Shot. Para que os hagáis una idea, yo me habré gastado, siendo sincero, porque no he dado todos los Golden, sobre unos 20 euros, más o menos, ¿vale? Y mirad la cantidad de gemas que hemos conseguido, ¿de acuerdo? Muchos, para que os hagáis una comparación, mirad, esos 1200 gemas son 13 euros y yo por 7 euros más he conseguido nada más y nada menos que 18.000. No ha sido fácil la tarea, sabéis que ha tardado más de los días previstos que yo tenía, pero bueno, ya estamos aquí. He preparado un mega equipo legendario con el señor Di Prieto en punta, simplemente para ver si esto nos trae suerte. Y ahora sí, chicos, no voy a enrollarme más y vamos a empezar con la apertura, ¿de acuerdo? Estoy un poco nervioso, sé que esto es una locura. Voy a hacer un par de comprobaciones antes de que la podamos liar y el vídeo no se me termine de grabar. Vale, vemos que esto por aquí está totalmente perfecto. Esto de aquí lo voy a quitar por si las moscas. Vale, una vez hecho esto, vale, comprobamos otra cosilla. Vemos que está todo genial. Y ahora sí, chicos, vamos a proceder a la apertura. Primera ultra caja de el evento, estamos por wifi, esperamos que me respete lo máximo posible y aquí está la primera, ¿vale? Vamos a ver, primer sobrecito, 1071 monedas, 12 Mr. Fresh, una brutalidad, más cartitas de chiclíes, Jean-Luc, 47 DC, 2 de Azulay, 3 para Tanaka, 37 de Bayer, dos más para Goldie, que podemos subirlo. ¡Tres Di Pries en el primer sobre! ¡Dios, esto es una locura, tío! Empezamos la apertura flipando peluquines. Y esto, ¿pero esto qué? ¿Pero qué ha pasado, chavales? ¡Tres Di Pries en el primer sobre, tíos! Esto es una locura. Vamos a hacer una captura. ¿Qué ha pasado en el primer sobre, tíos? Como esto sea así, voy a volverme sumamente loco. Segundo, me vuelve a vibrar el móvil, me está diciendo Mini Kaiser, prepárate porque esto va a ser de locos. Dos cartitas de Teddy, 24 de Toulouse, 24 de Sergio, que podemos subir al 10, 30 para Patel, ojo, 26 para De Vos, Prieto, ojo, me ha vuelto a vibrar el móvil, algo viene, no viene nada, cuidado, 13 de Abdul, 3 para Cámara, una para Demir y tres para Gusta. Vale, este ha sido un sobre normalito. Hemos conseguido todos. Llevamos tres. Este es el tercero, chicos. Pero acordaos del primer sobre, tío. Nada más empezar. Pero qué apertura, tío. Qué apertura más bestial. 22 cartas para Pereira. 2 para Lannister. 24 para Lee. Una cartita más para Dick, que está a punto de subir. 28 para Dul. 25 para Ed. Jürgen. Wolfgang. Jean-Luc. Pavel, Tirone. Uy, casi nos vuelve a tocar algo rico. Bueno, aquí tenemos tres épicos. Yo ya, sinceramente, chavales, no sé si esto valdrá la pena, ¿no? Pero esta mega caja y aún quedan un montón. Mirad lo que nos ha tocado en el primer sobre. Estoy de locos, estoy de locos. 12 apertura. Vamos a estar atentos a ver a los sobres esos. Más cartitas para Palopoulos, Papa Fútbol, Abraham, The Wolf, que está a punto de subir. Aquí yo creo que vamos a empezar a subir muchas, muchas cartas. Sobre todo las comunes, que nos están tocando una bestialidad. 22 cartas para Fusili. 3 cartas para Goldie, que podemos subirlo. Y bueno, unos pantaloncitos y unas zapatillas que ya tenemos. Quitando esa parte de atrás, no pasa nada. 13, 3 de Rodríguez, 3 de Pérez. Bayer, madre mía, 39 de Bayer. Ojo, 8 de Prieto, me encanta este jugador, buenísimo, vamos a empezar a subirlo. Madre mía, ¿dónde estoy, hermás? ¿Pero qué está pasando? Nos regalan épicos a Tutti Play. 8 de Mr. Fred, que podemos subirlo. 2 cartas más de Will. ¿Pero cuántos épicos nos andan en este sobre, chavales? ¿Cuántos épicos? 8 y 2, 10, 12 cartas épicas. ¡Oh, my God! Estoy alucinando, tío. ¡Qué nervios, tío! Vale, siguiente sobrecito.
Vale 25 cartas de Papaloopoulos, Smith, Bobby, Álvarez, una cartita, 3 para el señor Mario, 25 para Montoya, 20 Stewards, un Paul, 2 Pérez. Este está siendo bastante flojito. Una carta de Zhang. Creo que ha sido una 3 y una 4. Así que épicas. No creo que nos toquen más en este sobre. Pero bueno, hasta bien. Todos jugadores, 4 épicos. Y bueno, aquí está el primer sobre que ha sido una locura. Nada más abrirlo. Nos ha traído suerte el señor Dipriet. Y vamos con la segunda apertura. ¡Pum! Primer sobrecito, el primer sobre del otro nos ha dejado locos, 13 aperturas, empezamos con 2 cartitas de Azulay, muy rápidas, vale, 30 de Karim, 17 de Nowak, increíble, Wolfar a tope, 19 de Boss, 2 cartitas para Gustav, me ha parecido, vale, 20 Mullers, 3 Pavels, 30 Kapoor, 11 Teva, what the fuck, man. ¿Qué está pasando, tíos? Estoy alucinando, tíos. Estoy alucinando. Mirad, nos han dado 11, 12, 13, 14, 15 cartazas épicas. ¿Han mejorado los sobres? O en algunos sí, 17, papá fútbol. Pero ¿qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo muy, muy locos con esto. Otra cartita para Mario. 3 para el señor Stoyer, que lo subimos hace poco. Vale, 2 cartitas para Álvarez. Este sobre parece flojito. Parece flojito y... bastante flojito este sobre, no pasa nada, llevamos 2 de la segunda ultra caja. 31 Smith, 3 Sadios, tener cuidado porque en esta pueden venirse también bastantes. 3, 2 de este, 2 Teddy Bears, 19 Mitchell, parece que no, cuidado que Wolf está a punto de subir. 23 para The Boss, 23 Johnson, nada y ojo, Cole Miners, unas... botas, o sea, unas calcetas épicas. Sabéis que me vuelven loco las equipaciones. Vaya pelos que tengo, pero bueno, es una apertura de locos y yo tengo unos pelos de locos. Siguiente sobrecito. Empezamos fuerte, 2 cartitas de Carmichael, 33 de Abundesan, 34 para... no me he fijado, Meambú, 2 cartitas para Underkeep, falta una, ¿no? Hemos tenido una y 2, son 3 si no me equivoco, o se me ha olvidado si en la primera salían 2. Vamos a ver, 42 Mark, 35 de Patriot, 2 para Wolfan y... Vale. Este ha sido bastante flojito también, chicos. Ha empezado de locos, pero estamos volviendo a las nuestras. Bueno, subimos a DBs, que no está nada mal. 25 cartitas para Depur, Nowak una cartita, 2 Jean-Luc, una para Enzo, 24 para Patrick, que está a punto de subir, Stewart, para Poulos, 2 cartitas para Van de Kick, 19 S... Pereira y Montoya. Vale, pues por aquí tenemos otro sobrecito más. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los legendarios, chavales? Acordaos de eso, tenéis que dejarme alguno. Vale, 2 de Wong, 31 Mullers, 40 Nielsens, 31 Ne, 2 de Mil, muchas cartas, 2, ojo que van de Kik, estamos a punto de volver a subirlo, 2 cartas por O'Donnell, 5, ojo de Wolf que se queda 3, cuidadito ahí. Y 4 para Meambú, no está nada mal este sobre. Y bueno, esta segunda caja verdaderamente ha estado un poquito floja, ¿vale? Así que tercera caja y continuamos, ¿vale? Primer sobre, 4 Haddad, 3 Oliver, ese Oliver para ti, compi. Y otros a Eli, así que lo más seguro es que ya no nos toque ninguna carta más épica. Cuidado con Mitchell, 23 Stewards, 14 Charles, cámara que ya lo tenemos para subir, un Evans, Chance, botas de Colombia. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los colombianos que me estáis viendo, mucha fuerza. Otra, 3 cartitas para Day, a punto de subir, Evans, Lee, Mr. Fresh, Park, primera cartita de Park en toda la apertura. 2 para Haddad, Nielsen, Montoya, Handerwin, ese Barry y 23 Kapoor. Vale, no sé si este es el segundo sobre ya. ¿Qué está pasando aquí? Nos han dado la primera alegría en el primer sobre, pero no sabemos qué está ocurriendo. Muchos chiclis, Karim, 2 de Dave. Ojo que nos quedan 8 para subir a Dave. No está nada mal, cuidado. Una de The Wolf, 2 de Emir, Pereira por aquí, Nielsen, Prieto, Wolfgang, ¿vale? Otro sobrecito más. Mamma mía, cuántos sobrecitos, chavales. Demir, el señor Evans, 3 para Van der Kick, que lo podemos volver a subir. Una, Tirone, Fusili,
Bayer, Stewart, De Vos. 4 para Rodríguez, Spine, Scorpion, que ya la teníamos. Me cachis en la mar, me cachis en la mar, que ya teníamos esa equipación. Ya nos podía haber tocado la de Samurai, que está tremenda. Vale, un Teddy, 21 Nielsen, 3 Prietos, muy bien, esos 3 Prietos por aquí. 4 Álvarez, que está a punto de subir. Ojo con Demir, 33 Sergios, 20 Mullers, The Patriot, Mitchell, Potas, Ninjas. Y ojo, esta es la camiseta de la equipación que nos están ofreciendo en los packs de las ofertas. Vale, empezamos 3 con Banger, Smith, The Boss, Bambudi, Bobby, The Patriot, Nielsen, Prieto, Nowak, Smirnov. Zapatillas de Tigers, no está nada mal. Rogue no nos interesa porque ya las tenemos. Y Venezuela también las tenemos. Otro abrazo para Venezuela. Y no me hagáis mucho caso, pero creo que llevamos 3 cajas, si no me equivoco. Vamos a hacer un parón porque me falta un poco de drinking. Tengo aquí un vasito preparado. Vale, un poquito de drinking por aquí. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Vale, hemos abierto 3 por ahora, ¿vale? Así que vamos a por la cuarta. Le hemos dado un poquito de tiempo al juego para que piense, para que sepa que nos tiene que dar algo bueno. Y se nos viene, lo noto, chicos, lo noto. En este sobre nos va a tocar algo pepino. En esta ultra caja nos va a tocar algo pepino. Álvarez, 3 Barry, 25 Ramírez, Anders, Eze, Pambudi. ¡Ay, que lo sabía yo que venía algo bueno, que lo he notado y lo he notado en el pechico! Lo he dicho, ¡pá! Una pedazo carta del señor Kevin De Paz, jugador que se puede conseguir en los torneos, ¿vale? Ya nos puede haber tocado Kilian, pero bueno, no vamos a ponernos quejicas. Nos han tocado 3... ¡Oh! Zapatilla de Cosmonaut. Esto es una locura, chicos. Otro sobrazo muy, muy bueno. Me encanta la equipación. Una cartita. Que bueno, es una cartita, pero bueno, una cartita es una cartita. Ya es mejor que ninguna. Vale, 3 para Jafari, que es un buen defensa. Me mola bastante ese jugador. De Vos ya lo podemos subir. Meambú, de Patriots, Da Silva, de Wolf, que sube ya por fin. Aquí está de Mil casi al 8 también. 15 para Pereira, una locura. 2 para Rodríguez, Toulouse. Y una cartita de Wegener. Un sobre bastante normalito. Aquí está O'Donnell, Mitchell, Nielsen. 2 para Zulay, 2 Wolfham, Pérez. Wolf está que se sale, no veas, solo salen cartas de él, pero bueno, no pasa nada. 2 cartitas más para Prieto. Nunca me salían cartitas para Prieto. Pues aquí están las cartitas de Prieto, chicos. Este es un poco flojo, ¿por qué? Porque nos han tocado muchas equipaciones que ya tenemos, pero bueno, no pasa nada. Continuamos. Bobby, Punisher. Una cartita de Chris, tío. Una solo, 3 para Will. Vale, cuidado con este sobre que puede traer algo interesante. Parece que no, parece que no. Parece que no. Parece que no, parece que no. Parece que no. Vale, ya directamente no sé cuántos sobres llevo. Creo que esta era la cuarta mega caja, hemos dicho. 3 para Van de Kik. Van de Kik que está a tope. Vale, salimos. Bobby, Jean-Luc, Evans, Prieto, Karim, Bayer, Montoya, The Wolf otra vez. Mamma mía, The Wolf se está saliendo. Ojo, zapatillas de Army y Aliens. Vale, no está nada mal. No está nada mal. Otra piececita épica. Una cartita de Day. The Wolf está ahí on fire, el tío, que salen todos los sobres. Quiere chupar mucha cámara. Vale, 4 Pambudis, 3 de Dude. Dudo que esto sea una buena elección. Aquí está The Patriot, Austria y Griffin. Y otro balón que ya tenemos. Otro sobre bastante flojo. Vale, chicos, ahora diréis, ¿qué haces, Minikaiser? ¿Qué vas a hacer? Mira, lo de Dipriet ha sido algo espectacular. Vamos a hacer una subida de nivel que se meta a 52 puntos. Es una verdadera locura, ¿vale? Ahora hemos abierto, o sea, hemos subido al señor Dipriet. Y un momento, chicos, voy a tener que cortar porque me está llamando la mujer. Un momentito.
Vale, chicos, pues ya estamos por aquí otra vez. Vale, vamos a lo que estábamos nosotros. Acordaros que nos ha tocado un Kevin De Bruyne. Y verdaderamente, así sí que me sale. Digo, no sé qué ha pasado, pero bueno, vamos a continuar. Vale. Y si no me equivoco, llevamos... Vale, me estoy liando. 5 por 1800 gemas. Son 9000. 9000, sí, llevamos 5 ya. 5 cajazas. La verdad es que nos ha tocado bastante. Bueno, el primer sobre está bastante bien. Luego así un poquillo flojo. Pero bueno, continuamos. No perdemos la fe en que nos toquen cosas. Pepino. 13 cartas. Andersen, Sergio, Papalopoulos, que está a punto de subir, 5 Rodríguez. Vamos a ver si hemos cambiado un poquito, porque The Wolf al final iba a pasarse el juego cogiendo cartas. Pero bueno, aquí está François, que no te podías haber quedado en tu casa, tío. No me interesan tus cartas. Y bueno, otro sobre un poquito bastante flojo. ¿Y por qué? Pues simplemente por eso. Aquí está una cartita de Prieto. Paul, 37 Abduls, 3 de Will. Parece que este sobre va a ser otra vez bastante cojito. 2 Pambudi, 10 Enzo, 2 Pavels, 31 Launter, Abraham, 36 y otras calcetas que no nos interesan. Vamos allá. Gruber, Papa Fútbol, 3 Gustav, 25 Abduls, Le Pavel. Rodríguez, 23, Bayer, 24, Halsbears, Stewart, Montoya, un Will y 18, Toulouse. Otro sobre bastante cojo, pero bueno, no pasa nada, continuamos, tenemos muchos, 22, 2 cartitas para Oliver, 23, Kapoor, Karim, 23, Gruber, 2, Launter, 13, Mambu, 2, 3, Ekim... 29, Bayer, están a punto de subir todos al 10 ya casi. Una cartita para The Block. Vemos que no aparecen del todo todos los jugadores. Siempre se centran bastante en algunos. Pero bueno, vamos a intentar remontar. Kapoor, 19. Ramírez, Charles, Lannister, Toulouse, 3 de Wegener, Park. Oh, fuck. También te pueden tocar la celebración épica aquí. Es otra cosa que podemos saber, chicos. O que habéis aprendido conmigo, porque yo no tenía ni idea. Siguen saliendo cartas para Wolf, el tío. Aquí están las 4 épicas que nos han tocado seguidas. Nos tocará algo interesante. Algo interesante. Algo interesante. Algo interesante. Parece que no. Se están llegando al final. 2.35 Hansen. Y nada. Una camiseta del señor Perú. De vez otra vez, vamos a darle cañita a otra más. Como bajan las gemas, aquí solo nos han tocado por ahora una legendaria y 3 Dipriets. Ojalá nos vuelvan a tocar mínimo 2 Dipriets, sería una verdadera locura. Podríamos subir un jugador que estaría en nuestro equipo 100%, o sea, sería una bestia. Vale, tenéis Wolfans, Nowak, Ramírez, 3 Best, Karim, Fluid, unas calcetas que ya tenemos épicas y otro dolor de estómago, otro sobre que no vale para nada. Vamos a seguir, 13 cartitas, 24 Mitchell, 18, una de Barry, Smith, Haddad, 3 de Zhang, otro sobre bastante, bastante flojo, chicos. ¿Qué está pasando? Hemos perdido el poder que nos ha dado el primero. ¿Habrá sido al subir al señor Dipriet? ¿O qué habrá ocurrido? 13 cartas otra vez. Tanaka, Jansen, Francesco, Abdul, Montoya, una para Mario, 22 Ramírez, Kurt, 3 Prietos, Abdul y otro sobre muy flojo, chicos, se está desinflando. Habíamos empezado espectacularmente, yo pensaba que iba a ser de locos y parece que vuelven los sobres a lo que eran. No nos están tocando nada, el Papá Fútbol está a punto de subir, Mario cada vez aparece con menos cartas, Smith, Kapoor, 2 de Haddad, Luigi, Halbears, 3 para Carmichael y otro sobre bastante, bastante malo, chicos. No sé qué está pasando, vamos a ver con la nariz y ¡pum! Apertura, 13, otra vez 7, 18, 4, 1, 24, 1.
25-3 de Oliver. Al final Oliver vas a terminar entrando en el equipo como sigas continuando. Y uno de Haddad, dos de Mr. Fresh y Nielsen. ¿Pero qué está pasando, chicos? Ahora, ¡pon apertura con el codo! 13 cartas, creo que cuando salen 13 no hay suerte. Dos de Carmichael. Creo que no va a haber suerte otra vez. No tenemos suerte, chicos, la hemos perdido. Dos de barril. Dos y una eran. No, solo dos. ¿Pero qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Otra caga. Muy pobre, chavales. Muy pobre. Tenemos que romper la maldición con algo. No sé cómo romper esa maldición que tenemos ahí. Vamos a sacar a Dupriet por Tirone. Y otra vez, así como que no quiere la cosa, vamos a volver a meter al señor Dupriet. Vamos a meter a Kylian, que nos interesa cartita de Kylian. El señor Ronaldo. Bueno, lo metemos aquí. Vamos a meter a estos a toda la gente que no tenemos por aquí. Vamos a meterla. Ojo que quita a Salad. Y Salad me interesa bastante, chicos. No vamos a hacer locura. Vamos a poner. Uy, que no podemos poner a Maestro Paul de portero. Y volvemos. No. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Salimos. Le damos aquí. Cortamos el juego. Volvemos para atrás, volvemos a abrirlo. La maldición que me habéis echado no puede estar ocurriendo. ¿Qué está pasando? No sé cuántas gemas nos quedan. Creo que nos quedan para tres cajas más, puede ser. Tres cajitas más, que estaríamos hablando de unas 5.000 gemazas. No, nos quedan muchas más. Tío, esto no termina, es una pasada. Vamos ahí al tema y ¡pum! Le da sin querer. Esto quiere decir que ¡pum! 14. Vamos a estar atentos si con 14 cartas el juego se vuelve loco. 3 este igual, está bien. Parece que por ahora no se ha vuelto nada loco. Parece que no. O sí. Muchas raras. Pero. Un logo de Rhinos. Ya nos contentamos hasta con los logos. Esto es una locura. 14 cartas. Atentos otra vez, una de Jafari, 3 de The Block, cuidado que han salido las épicas todas al principio, Toulouse, Tanaka, Johnson, Chiclies, Montoya, Haddad, Cocodrile, Arpi y Pirates, otro sobre bastante, pobre chicas. Continuamos, Álvarez, Papa Fútbol, 22 de 24 de Bobby, de Bas. 3 de Gurt. Cuidado con Johnson que sube. Cuidado que nos quedan 5 cartitas de Dave. Will también está a punto de subir. ¿Y dónde están mis cartas de Timbre, tíos? ¿Dónde están, chicos? Vale. Por aquí, 2 cartitas de Van de Kick. Müller, Wolfgang, Papa Fútbol, Prieto, Montoya, Chiclies, Reama para la cama, Pavel, Smirnov, Jensen, 2 cartitas de Higgs y 17 cartas de Tanaka. Yo no sé cómo va a terminar esto de los jugadores subidos, pero vamos a tener un equipazo de locos. El señor Bobby ya puede subir. De Lyon aparece por aquí, 35 para McLaren. Iroland, los comunes. Yo creo que vamos a conseguir subirlos todos al menos a 10. Aquí están las 4 épicas que nos tocan. 28, 29. Nada. Otro sobre muy malo, gente. Vale. 3 para Pérez, Nielsen, Müller, Montoya, Mitchell, McLaren, Efe, Johnson, Bambú, Teddy Bear, 2 de Hardy, 2 de Mario y otro sobre Chusta. No puede ser, hemos gafado, tío. Lo hemos gafado, chavales. No sé cuántas nos quedan. Vamos a ver cuántas podemos hacer aún. Creo que son 3, si no me equivoco. 3 aperturas más. ¿Cómo podemos romper ese gafe que tenemos, tío? ¿Cómo podemos romper ese gafe? Vamos a ver. Nos quitan las cartas. Se ha quedado petado. No me fastidies, se ha quedado petado. No, se recupera. 14 cartas, aquí es cuando el juego ya ha dicho, ¿qué pasa con este tío? Está fundiéndose todas las gemas. Vamos a darle algo bueno. 3 barry, he dicho algo bueno, por favor. Bambú, Jensen, un Will. Evan, Pumbers, Warriors y 3 calcetas que tenemos, tío.
Podríamos haber montado una tienda de ropa, 3 de Akin, 4 de Kurt, Karim, 2 de Barry. Esos son 5, creo, si no me he equivocado contando. Parece que otro más por aquí. Ojo, ojo. Y nada, bueno, al menos hemos sacado 6 cartitas épicas. Wagner es un buen jugador, acordaros de él. Por aquí, 2 para Debes, 2 para Dude, que podemos subirlo. Karim, Wolfan, Abdul, Bobby, Kapoor, Abdul Lazan, 3 para Haddad, Jean-Luc, Pereira. No me queda voz ya, no me queda voz y no sale nada, chavales. ¡No sale nada! En serio, imaginaros que hubiese tocado, como en el primer sobre, un montón de cartas así. Eso sería una locura, tío, una locura, pero verdaderamente me está defraudando bastante los sobres. Nos hemos dejado casi todas las gemas y solo nos han valido la pena 3 cartas, otro sobre. Bueno, aquí tenemos una equipación de Tiger que no está nada mal. Parece que al menos nos vamos a sacar una buena equipación, las 4 épicas. Parece que otra vez nada de nada, nada de nada y nada de nada, chicos. No sé cuántos sobres quedan de este, pero ojo, Dios, 10 Thans. Loco, madre mía, 10 Thans. No está nada mal. Un Oliver más por aquí, 3 Goldie. Este sobre es bastante inusual, así que nos podemos dar con un canto de los dientes que nos han tocado 14 cartas épicas. Y bueno, llegamos otra vez al final, chicos. Voy a hacer un, no sé si haré un pequeño corto. Voy a subir a todos los jugadores, a ver si esto hace que me aumente el ratio de que me toquen cartas pepino. Vamos a subir al señor Ceciño, este por aquí. Vamos a ir rápido, muy rápido. Se va a hacer un vídeo tremendamente largo, pero no pasa nada, os quiero, chicos. Vale, otra cartita para el señor. Vale, Handelbar por aquí. Vamos, Kapoor. Madre mía, 52 de media, chicos. No sé si meter a Dipriet directamente en la delantera. Si me tocan 2 cartas más, No sé lo que puedo hacer. Esto es una locura. Vamos, abrimos. Vamos, chicos. Ya quedan menos. Vale, por aquí quedan 4, joda de vez, que lo subimos. Media de 40, muy, muy, muy pobre, chicos. 40 de media, no. 46. Prieto, vamos a ver, Prieto, que se nos mete en 45. Una media, bueno, tampoco es tan espectacular, pero es algo. 44, ojo, que los azules dentro de poco me van a pasar a los buenos. A los buenos jugadores. Nada por aquí. The Wolf. Nada por aquí. Alban de Kick, que lo metemos a 46. Fijaros, un épico el 5 con 46 de media. Muy cutre. Pero bueno, no pasa nada, señor Goldie. Hardy. 48. Johnson. Madre mía, qué porterazo. Cuidado que viene McLaren. Cuidado, nos quedan 2 porteros. Uno es Mr. Fresh, que lo subimos a una media de 52, que no está nada más. Al señor Dunde con 46. Y ahora, chicos, sin más y sin menos, vamos a poner nuestra alineación de la suerte, que es esta. Vale, como estoy jugando yo ahora. Bueno, verdaderamente esta no es. Yo lo siento, tíos, no sé cómo hacerlo. Perdonad, porque esto no debería estar ocurriendo. Vamos a poner a el señor Messi en su puesto, centro del campo. Vamos a los amigos, que son Smirnov. Vamos a poner al señor Stoyer. Tú no eres, tú tampoco. ¿Dónde estás, Saeli? Saeli y el señor. Vale, esta va a ser la alineación de ahora. Hemos roto la racha. Vemos los escudos, no los vemos. Vamos a la tienda directamente y ¡pum! Vamos a por las 2 últimas Ultra Box. 5 cajas, 14, 23, 3 Saeli. Ojo, 3 Saeli, no está nada mal. 16 Luigi, Montoya, 2 de Lannister, 4 Rodríguez, Bayer, Paul, 26 Smith, Kurt. Una camiseta de Rinos que no tenemos. Y bueno, pues al menos una camisetita de Rinos. Ya nos estamos conformando con bastante poco. Somos, ¿por qué? Sadio 3. Ojo a Chris, que estamos a punto de subirlo. Chris puede ser otro que puede entrar en el equipo.
Madre mía, cuidado, se nos cuelan aquí anotaciones del Facebook también. No pasa nada, Johnson, Prieto, otro sobre bastante flojo. Llevamos dos, vamos a ver el tercero que nos depara. 24, 21, 2, 3, 2, 17, Papalopoulos, Prieto, Montoya, Le, Paul, Rangers y... Madre mía, unas calcetas que ya tenemos. Esto ya se nos pone feo, feo, feo. Cuatro sobres. Ojo, 2, 29, 23, 25, 2, 2, 3 para Best. Joder, vaya. Se me ha escapado y todo, lo siento. Esto ya es muy triste. Bueno, tenemos otra vez para subir a Will, que ya es tú, para que quiero yo a Will. No queremos a Will, queremos a Dipriet, que no aparece por ningún lado. Vale, 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 vale. 3, 2, 5. Bueno, pues hemos conseguido 5, 6, 7. No está mal. No está mal, no está mal. Sí, sí está mal. Bueno, 7 cartas. Y otro sobre bastante cutre. Cogemos, chicos, ¿nos gastamos todas las gemas o no nos las gastamos? Podemos abrir una de... vamos a darle, vamos a ver lo que hay. La verdad es que es un poco triste, pero bueno, nos quedaremos con el primer sobre. Casi subimos a Dave, Sergio, Evans, Lannister, Enzo, Nowak, Charles, Da Silva, Rodríguez, Ireland, Launter y Jafari. Jafari. 1. 25, 28, 23, 2, 21, 25, 27. Hicks lo volvemos a subir. Otro de Harry. Harry Potter, dame fuerzas, tío. Vaya apertura que nos estamos comiendo. Más mala, chavales. Hemos empezado muy fuerte, hemos terminado muy flojos. Es verdaderamente una pena. Pero bueno, ya hemos conseguido lo que queríamos. Eran las 18.000 gemas. Hemos subido un montón de jugadores, eso sí. Pero no hemos conseguido nada de nada. Otro icono que ya tenemos. Cada vez va peor esto. Tres gustas que estamos a punto de subirlo. La cosa es... Samurai y ya las tenemos, tío. Esto es... Me han dicho por el pinganillo que dos Dibriets aparecen por aquí. Bueno, tenemos a François para subirlo. 3, 18, 3, nada. Parece que en este tampoco, chavales. En este tampoco, tíos. En este tampoco. Este tampoco, tíos. Y ha tomar por saco todas las gemas. Sobrecito. 3, 2, 38, 2 de Van der Kick, Park, nada, no sale nada, chavales, no sale nada. Nos gastamos todas las gemas y no sale nada, chicos, no sale nada, miren esto, nada, 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 y nada, y nada, tíos. Y queda el último sobre, no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza, solo necesitamos dos Dipriets, aguantamos, dos Dipriets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, chicos, hasta aquí la obertura. Verdaderamente hemos empezado muy fuerte. Nos ha tocado, bueno, pues el señor Dipriet, que no está nada, nada, nada mal, ¿vale? Hemos dejado con esta media, que es una salvajada. Yo pienso que lo voy a tener bastante ahí, dentro de lo que cabe, vale, son unos puntitos menos, pero bueno. De los jugadores que nosotros tenemos, no hemos conseguido subir a nadie. Hemos subido bastante experiencia, bueno, pues por los jugadores que tenemos. Y bueno, chicos, que voy a terminar de subir los jugadores. Hemos empezado muy fuerte, no hemos terminado muy bien, pero bueno, al menos hemos hecho este pedazo de vídeo, que son, literalmente serán, pues, casi media hora abriendo sobres, así que no voy a enrollarme más, voy a cortar por aquí, esto lo termino de subir yo solo, y nada, chicos, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.